Bueno, te digo que en el aspecto social, Gimnasia trabaja mucho, la mayor parte bajo la coordinación de nuestra dirigente Alicia Tudela, quien se encarga de esto, de este ítem, digamos, y algunas cosas salen a la luz de la prensa, otras no, esta es una de ellas. Siempre estamos tratando, ¿no?, de ser solidarios, colaborar con la gente que menos tiene, y a esto apelamos siempre. Martín, no solo a lo que, digamos, pone Gimnasia y Esgrima de Jujuy, sino a la solidaridad de la gente, que en ese sentido hay que felicitarla, porque cuando hacemos un tipo de este pedido, concurre al estadio y dona ciertas cosas como para que nosotros podamos hacer, cumplir, ¿no?, con este trabajo social. Bien, Fabián, por ahí para la gente que no sabe y que está escuchando del otro lado, ¿de qué va a contar la actividad del día de hoy? Bueno, hoy día vamos a empezar como complemento de la ropa de abrigo que venimos pidiendo hace un par de semanas, ¿no es cierto? Para la gente de calle, vamos a realizar unas comidas. Serían todos los lunes del mes de junio y julio, en esta época de frío, para socorrer, ¿no?, a estas personas, como dije recién, en situación de calle, y se ha ambientado en el club. Un lugar, lógicamente, con todo lo que corresponde a higiene y protocolos de bioseguridad, como para cocinar, y saldremos a la calle a repartir. Perfecto. También que nos exige el protocolo, ¿no es cierto?, no recibir gente dentro de la institución, entonces vamos a salir a repartir con varios dirigentes, varios colaboradores, a unos puntos clave que ya tenemos establecidos. Perfecto. Fabián, recuerdo que por ahí cuando estabas en campaña para ser presidente de Gimnasia y que finalmente, bueno, se te terminó dando, uno de los puntos importantes era esto, ¿no? La actividad social, el poder ayudar. También vemos que cuando, bueno, cuando se podía y cuando estaba habilitado a jugar, había chicos que iban de las diferentes escuelitas de fútbol de la provincia también a conocer el estadio. Esto ocurrió hace poco. ¿En cuánto influye y en cuánto por ahí para la cabeza tuya, que sos el presidente de Gimnasia, tiene un porcentaje esta actividad social? ¿En cuánto importa tanto esta actividad social? Bueno, mira, nosotros queremos recrear, no en cuanto a mí a lo personal, ¿no?, sino a buscar, renovar ese sentido de pertenencia que algunas veces supo tener la gente jujeña, ¿no?, hacia con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y estos eventos son muy importantes. Trabajamos, como vos bien decís, en la recepción de escuelitas de fútbol, de chicos del interior, de chicos que inclusive no tienen nada que ver con el fútbol, se están acercando hacia la institución. Hemos generado la actividad de varias actividades deportivas para que no solo el fútbol sea digamos, la parte importante de Gimnasia y Esgrima, sino que toda la gente pueda llegar a tener su espacio. Y es como te digo, para que la gente vuelva a pensar en Gimnasia como en su club. Fabián, la gente que por ahí quiere ayudar y quiere donar claramente ropa de abrigo o también, ¿por qué no?, alimentos, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que acercar? Sí, en horario comercial estamos en el 23 de agosto por el sector de ingreso a platea. Se están recepcionando todo este tipo de donaciones, ropa de abrigo, llámese campera, que siempre la gente, como te digo, creo que no hace falta recalcarlo, lo trae en muy buenas condiciones de uso, ¿no? Perfecto. Entonces, no es que se dona cosas que ya lo toma como desecho, sino que agradecemos esa parte también. Nosotros, cuando recepcionamos todo este tipo de elementos, procedemos a la desinfección correspondiente, al lavado correspondiente, y recién hacemos entrega. Así que, como te repito, en la parte administrativa, por la entrada de ingreso a platea, en horario comercial, todos los días estamos recepcionando, y esto se extenderá, me imagino, por toda esta época invernal,
para ayudar, ¿no? Un poquito aporta su granito de arena Gimnasia de Lima para los más necesitados. Perfecto. Le cambio de tema, Fabián, y aprovechándolo, ¿no? También en esta entrevista, para preguntarle de lo futbolístico. Bueno, ya otra vez suspendido el fútbol, no se juega la Primera Nacional. Se habla de que aparentemente el 9 de junio podría ser una buena fecha para que se reanude. ¿Cuál es la información que usted como presidente tiene hoy por hoy en cuanto a este tema? Bueno, estamos trabajando, ¿no es cierto?, sobre una posible vuelta. Todo está supeditado a lo que dicen las autoridades a nivel nacional. Y bueno, una de las variantes que se maneja es que nosotros, por ejemplo, acá volveríamos en Jujuy de local contra Rafaela, sería el jueves 10 de junio. Uh-huh. Lógicamente que todo esto queda supeditado a los protocolos existentes, más que nada en Buenos Aires, porque sabemos que Jujuy no está cumpliendo este cerramiento a rajatabla lo que impuso el gobierno a nivel país, pero bueno, el fútbol nuestro depende de AFA y nosotros tenemos que estar supeditados a lo que digan ellos. Perfecto. Fabián, agradecerte por tu tiempo, por esta comunicación telefónica que has tenido con nosotros en Radio 2. Y bueno, estaremos atentos también a todo lo que pase en el Lobo Jujeño en cuanto a lo deportivo, pero también, como decía al principio, lo que hace a lo institucional y en este caso a lo social, que tan bien le hace también a las distintas personas que por ahí son las que más necesitan en nuestra provincia de Jujuy, ¿no? Bueno, te agradezco, Martín, esta difusión para nosotros muy importante porque sigue a muchos ciudadanos, ¿no?, jujeños que la están pasando mal.